Muy buenas noches. Comenzamos el año y comenzamos muy bien, con Conchi revuelta, y esperemos que el COVID se porte bien y que podamos hacer muchas actividades y a todo nivel y nos respete un poco. Teníamos muchas ganas ya de traer a Conchi revuelta, ya tocaba, y os voy a, para luego hablar de sus novelas, os voy a un poquito a hablar de su biografía. Conchi Revuelta San Julián nace en Santander y hace estudios de administrativo que la llevan a desarrollar su trabajo en una multinacional como secretaria de dirección. Durante años su pasión por la escritura quedó relegada a un segundo plano. En el 2000 volvió a escribir en páginas de internet como Me Gusta Leer, en redes sociales como Facebook, y creó un blog. Animada por los comentarios que recibían sus relatos, decide ponerse a escribir de una manera más profesional y lo hace con un cuento infantil, Los Pejimum. En 2013 publicó Aromas de tabaco y mar, una historia costumbrista que narra la vida de una cigarrera en la fábrica de tabacos de Santander en los años 50. En 2018 publica su tercera novela, Te di mi palabra, también de estilo costumbrista, que cuenta la historia de una ama de cría pasiega. Esta historia se publica por primera vez con la editorial Fanes, con portada del pintor cántabro José Higuera. Con esta obra ficha por Penguin Random House y meses después es Plaza y Janés el sello con el que se publica. Este año nos ha ofrecido esta novela, Días grises con cielo azul. Entonces, no solo vamos a hablar de la novela, sino que yo creo que va a ser muy interesante que Conchi nos cuente un poquito cómo llega a la literatura, cómo surge esa pasión por escribir, y que nos hables un poco pues, de eso, de esa relación, y ya luego vamos un poquito más a tus novelas. De acuerdo. Pues nada, muy buenas tardes a todos, o noches, como lo queramos ver. Estoy encantada de estar aquí en Celaya. Tuve la oportunidad de estar donde Joselín con Te di mi palabra presentándolo y tenía la verdad que muchas ganas de volver aquí, porque de alguna manera sí que es cierto que Te di mi palabra fue la novela que me consagró, por decirlo de alguna forma, a nivel nacional, porque con ella conseguí publicar con un sello de una editorial de las mejores, no solamente del país, sino del mundo. Y eso pues es muy importante, la verdad, en la carrera de un escritor, porque cuesta mucho llegar a estar posicionado ahí, ¿no? Entonces, le tengo a toda esta zona, yo le tengo un cariño muy, muy especial. Ahora vengo a presentaros Días grises con cielo azul, que además me agrada mucho ver que ya muchísima gente de la que está aquí lo ha leído, ya la conoce. Y pues deciros, antes de nada, que a lo largo de todo lo que yo esté comentando ahora, lo que yo diga, si alguno de vosotros quiere hacerme alguna pregunta, yo estaré encantada de contestarlo. No es necesario que esperemos al final. Si en algún momento surge y tenéis alguna duda, pues encantada os lo comentaré. Como decía Regina antes de lo que ha leído, lo que ha sido un poco mi vida hasta que he llegado a ponerme a escribir, es cierto que durante mucho tiempo yo escribía pues de joven, ¿no? Digamos, de mi época del instituto y tal. Luego ya la vida te da un giro y empiezas a tener que trabajar y tienes familia y tienes que preocuparte de otras cosas. Y hasta que no encuentras ese hueco, que ya pues mis hijos eran más mayores y ya tenía un poco más de tiempo y empiezo a dedicarme a ello, pues cuando lo hago. Y lo hago con un cuento infantil y lo hice así porque quise probarme a mí misma, ¿no? Yo sí es cierto que empecé a escribir relatos, pero escribir un relato no es lo mismo que escribir una novela. Entonces se fue un poco la manera de ir adiestrándome, por decirlo de alguna manera. Y lo que hice con el cuento infantil, para ver si tenía suficiente cobertura yo misma de desarrollar una historia. Vi que había salido bien, vi que había gustado el cuento y entonces me decidí a escribir Aromas de tabaco y mar. Aromas de tabaco y mar es, como ella ha dicho, la historia de una cigarrera en la fábrica de Santander en los años 50 y fue el homenaje que yo le quise hacer a mis compañeras. He tenido la suerte de trabajar durante 38 años en la fábrica de tabacos y para mí ha sido siempre un orgullo pertenecer a ese sector, ¿no?, al sector tabaquero, y sobre todo conocer a tantas mujeres que, igual que en otros sectores, han sido luchadoras y trabajadoras al máximo, ¿no?, pero sobre todo
Ellas se han caracterizado siempre porque fueron las primeras, de alguna forma, en rebelarse contra la opresión que podía haber en el sector del tabaco, sobre todo en su sector, que era en el mundo del cigarro, pero no solo en eso, han formado parte del grupo más amplio de mujeres trabajando en una comunidad como es esta nuestra, que había muchas más, eran las que había allí, pero había cerca de 1.500 mujeres trabajando, entonces a lo largo del tiempo han sido cerca de unas 5.000 las que han trabajado en la fábrica, desde 1834, cuando se abre, hasta el día de hoy. Entonces, lo que quise fue hacer un homenaje no solamente a ella, sino a mi ciudad que es Santander, soy santanderina, como bien ella ha dicho, y quería mostrar mi ciudad y mostrarla tal y como yo la veía en los años en que yo era pequeña, porque yo creo que la visión que tenemos de los lugares donde nos criamos y donde nacemos es mucho más nostálgica, mucho más bonita, con el recuerdo que podemos tener de cuando somos niños que a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que siempre queda ese pozo y ese recuerdo de decir aquí jugué, aquí corrí o aquí iba a misa simplemente, ¿no? Lo que fuese, yo creo que eso es mucho más bonito. Entonces, por eso me fui también a los años 50 y porque de alguna manera la ciudad estaba reconstruida, porque como todos sabéis en el año 41 Santander sufrió un incendio que provocó que perdiese más de la mitad de la ciudad, lo que es toda la parte vieja. Entonces yo ya quise hacerlo en el año 50, que ya estaba reconstruida en su mayor parte, para que fuese reconocible por la gente, ¿no? Por el lector. Después de unos años de parón, por decirlo así, pero que no fueron realmente de parón, sino que yo estaba trabajando y escribir requiere un tiempo, entonces lo tienes que hacer, no puedes hacerlo de una manera profesional o hacerlo como ahora sí puedo hacerlo, ¿no? Que es decir, bueno, pues puedo escribir todos los días. Cuando estás trabajando y tienes la casa, tienes el trabajo, no te permite hacerlo todos los días y por eso tardas más tiempo, ¿no? Y fue cuando escribí Te di mi palabra, que como bien os decía antes, pues es lo mismo, es una historia en la que yo pensé buscar cierto tipo de mujer que fuese muy representativa nuestra, de nuestra tierra. Entonces no se me ocurrió mejor que una ama de cría, ¿no? Además yo creo que en el tiempo coincidió con la tuya, las dos yo creo que estaban ahí. Creo que las hemos hecho a la vez. Sí, yo creo que las hemos ido haciendo a la vez, sí, porque publicarse se han publicado desde luego al tiempo. Y aunque son historias que su base es la misma, pues bueno, cada una transcurre de una manera diferente, ¿no? Porque, bueno, pues como todos sabéis, la de Regina está basada en un hecho real y la mía realmente es una novela, ¿no? Que sí, es cierto que yo procuro que lo que cuento sea lo más veraz posible, pero es pura invención, ¿no? Después de Te di mi palabra, pues me pongo con Días grises con cielo azul. Y vuelvo a pensar en lo mismo, y vuelvo a pensar en otra mujer, y vuelvo a pensar en otro sector de nuestras mujeres. Y como me gusta el costumbrismo, y es lo que realmente escribo, porque las tres novelas son de estilo costumbrista, y la siguiente lo será también, pero como es así, bueno, pues pensé un poco en las maestras, porque en la época en la que escribo, también son de las pocas profesiones, por decir de alguna manera, que pudiesen tener las mujeres, ¿no? Que estuviesen mejor, o sea, no valoradas porque realmente no lo estaban, pero sí que decía, bueno, pues podía ser maestra, pero había muy pocas específicas, ¿no? Podía haber algún médico, pero realmente muy pocos, ¿no? Y también lo sitúo en los primeros años de la posguerra, porque con ello lo que quiero es dar a conocer todas las dificultades que tenían las mujeres en aquel entonces para desarrollar una profesión, en este caso como era la de magisterio, ¿no? Es curioso porque cuando vas buscando documentación y datos te encuentras con cosas muy sorprendentes, cosas que todos realmente conocemos, porque es verdad que sabemos que en aquellos tiempos pasaban, pero el ver que simplemente el hecho de que estas mujeres cuando tenían un puesto les daban un destino y tenían que firmar su contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, la parte primera del folio, por decirlo de alguna manera, que eran cuatro letras en las que solamente ponía su nombre y poco más, dónde habían nacido y de quién eran hijos, y el destino que tenían.
Y los otros tres tercios de la página se referían a los inconvenientes, yo lo digo así porque lo considero, que ellas iban a tener, ¿no? Eran las condiciones que tenían que cumplir. En el momento que esas condiciones no las cumpliesen, aunque solamente fuese una de ellas, automáticamente eran despedidas, ¿no? Entonces eran cosas tan simples como el hecho de que tuviesen la obligación de llevar 20 centímetros por debajo las faldas, no poder tener las uñas pintadas, no pintarse los labios, no poder ir acompañadas en un coche por ningún hombre que no fuese su marido o su hermano, su padre, su marido o su hermano. Bueno, lo del marido mejor lo apartamos porque realmente eran muy jóvenes. No podían salir después de las 8 de la tarde de casa, tenían que mantener la escuela limpia. Tenían que, bueno, eran una serie de cosas que hoy en día, desde luego, son inaceptables, inexplicables, pero era lo que había y tenían que mantenerlo. Entonces, por eso escribí sobre esta profesión. Dije, bueno, pues en este momento voy a escribir sobre las maestras, ¿no? Es un poco decir, bueno, escribo siempre, hasta ahora lo he hecho, y en la siguiente que voy a escribir también va a seguir un poco esa norma, y es lo que os decía. Escribo novela costumbrista, que está ambientada en mi tierra y que es sobre mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues el costumbrismo porque me gusta muchísimo, me gusta sumergirme en aquellos años y encontrar no solamente las dificultades, sino todo lo que había, me resulta muy curioso, y además creo que el hecho de escribir lleva, además, para mí parece que es más sencillo escribir una manera de una historia contemporánea, ¿no? Es más fácil saber lo que hay, pero cuando te metes en novelas como estas, o en novelas de históricas, por decir de alguna forma, aunque las mías no son históricas, requieren una serie de datos que te llevan a tener que buscar y documentarte sobre ellos, y eso te lleva mucho tiempo. O sea, no es solamente ya el hecho de tener que escribir una novela, sino el hecho de documentar esa novela para que tenga una base y para que tenga algo que tú puedas aportar, no solamente la historia, pues necesitas mucho tiempo para buscar datos y para o escuchar historias que tú luego puedas acoplar, hablar con gente, visitar sitios. Y yo creo que eso, para mí, fundamentalmente, es una de las partes más bonitas de escribir un libro. Por lo menos a mí es lo que más me gusta de todo, ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos por los que escribo sobre esos años. Sobre mi tierra, porque creo que si tengo la posibilidad, como es en este caso, aunque no se hubiese dado el caso de estar en una editorial como la que estoy y hubiese estado en una de la región, que son todas dignas y además maravillosas, y yo cuando he trabajado con editores de aquí estoy encantada de haberlo hecho con ellos, porque son gente maravillosa, no solamente por el hecho de que te tratan con cariño y te atienden, sino porque hay que reconocerles el esfuerzo que para ellos también supone el editar un libro en esta región, no en esta o en cualquiera como la nuestra, que es pequeña, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues como tengo la posibilidad de estar en una editorial como esta, que hoy os estoy diciendo, lo que quiero es, de alguna manera, mostrarle al mundo, en la medida que yo pueda, cómo es la gente de mi tierra y cómo es mi tierra. Entonces, para mí eso es muy importante. Yo, vamos, me imagino que como todos, ¿no? Yo soy cántabra y además estoy muy orgullosa de serlo y lo digo y lo pregonaré en todos los sitios. Y si gracias a ello, además, lo puedo demostrar y lo puedo enseñar, pues es algo que me alegra. A mí me consta que, gracias a Te di mi palabra, pues ha habido muchísima gente que ha venido también a Vega de Paz y a esta zona a conocerlo, porque les llamaba la atención. Y ahora, con Te di mi palabra, bueno, pues me he ido a la zona de Liébana, con días grises con cielo azul, lo que he hecho ha sido irme a la zona de Liébana, ¿no? Pero bueno, este libro, aparte de estar ambientado en Liébana, que es donde Inés tiene su primer destino, que es en Mogrovejo, empieza en Escalante. Ella es oriunda de Escalante. Es oriunda de Escalante porque yo, cuando escribí Aromas de Tabaco y Mar, una de las primeras presentaciones que yo hice la hice en Escalante. Y hablando con la gente, pues me dijeron, a ver si algún día escribes sobre Escalante. Y dije yo, bueno, pues no os preocupéis que lo haré. Y luego me surgió el tema de Te di mi palabra y desde luego Escalante, porque se me quedaba un poco, ¿no?, un poco a desmano y lo dejé aparcado, pero era consciente de que yo, de alguna forma, les había dado mi palabra de hacerlo
y tenía que mostrarlo. Entonces, por eso quise que la protagonista de esta historia fuese oriunda de Escalante, nacida allí, fuese una escalantina más, y poder contar un poco pues cómo es Escalante y sobre todo lo que ellos más quieren y más valoran, que es su profesión de la Virgen de la Cama, ¿no? Entonces, por eso un poco lo cuento. Después de Escalante ya va a Santander, después de Santander a Mogrovejo, regresa a Santander y realiza un viaje que, si bien, digamos, bueno, pues lo hice por darle una salida diferente y por darle también, cambiarle un poco, y porque además, no solamente de la zona de Liébana, sino de toda nuestra región, sabemos que hubo mucha gente que emigró, sobre todo a esos países de América del Sur, y quise tener ese detalle también con esta gente que se había ido, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo de la zona de Liébana, si bien es cierto que no es Venezuela el país donde más gente de Líbano, más lebaniegos podía haber sido cualquier otro, pues igual Cuba o México incluso, que yo creo que hay muchos más, pero yo no busqué eso, lo que busqué fue encontrarle algo que le diese también un poco de salsilla, y entonces por eso metí el tema de un cafetal, que es a donde el protagonista va a trabajar. Y bueno, lo hice pues simplemente por eso, para regresar de nuevo a Cantabria. Días grises con cielo azul es la historia de una mujer, como os he dicho antes, una mujer fuerte que quiso imponerse a las normas y marcar su propio rumbo. Para ello luchó y lo consiguió hasta el punto que ella quiso. Quien ha leído Días grises con cielo azul, yo creo que su título además es muy representativo de lo que es la vida de esta mujer, de Inés, ¿no? Ha sido una vida que ella la ha llevado como ha querido, pero que ha habido muchos, muchos días grises, ¿no? Que ha tenido que campear con ellos. El título de este libro, cuando terminé, casi estaba terminando de escribirlo, comenzaba la pandemia. Fueron los primeros días de la pandemia. Y aparte de comenzar la pandemia, yo tenía una situación personal que era muy mala. Entonces yo, si recordáis todos aquellos primeros días de pandemia, los días eran muy buenos, hacía muy buen tiempo, ¿no? Entonces yo, cuando estaba en mi casa y miraba para afuera, veía unos cielos maravillosos, además tengo la suerte de poder ver el mar al fondo, y yo veía esos azules del mar y del cielo que se separaban nada más por la línea del horizonte. Pero yo miraba para adentro y estaba todo muy gris, y no solamente miraba para adentro, sino que, aparte de mirar para el horizonte como lo hacía, cuando miraba para abajo no veía a nadie en la calle, no se veían coches, no se veía gente, no veías nada, ¿no? Entonces, de repente me vino a la cabeza los días grises con el cielo azul, ¿no? Porque realmente eran días tristes para todos, no solamente para mí, que bueno, pues un poco peores sí que eran, igual que para alguna persona, pero un poco vino a esto, ¿no? A reflejar cómo era mi sentimiento, el sentimiento que yo tenía en ese momento, y que además creo que se acoplaba muy bien a lo que es la historia de Inés. Como os he dicho antes, cuando queréis preguntarme algo, por favor lo hacéis, porque si no, igual me da la sensación también que os aburro con lo que os digo, y además también me ayudáis de alguna forma a poder continuar igual por otro rumbo, o sea que encantada de que me preguntéis lo que queráis. Regina, ¿te apetece? Yo sí te preguntaba. Pues dime. Me comentó un amigo, te conocí antes a través de una amiga común, que al parecer era muy amiga tuya y muy amiga mía. Y me quedé con una cosa que me dijo de ti, que tenías muchísima facilidad para inventar historias, para... Dice, esta se pone y te hace una novela, vamos, que en una hora tiene hecha la novela. Bueno, no sé. Eso me decía, que dice, tiene una facilidad para... Pues eso, que te surge muy... Sí, sí, sí que me... La verdad que sí que me surgen historias. Yo creo que es un poco... Yo creo que es algo innato, desde luego, porque lo he tenido siempre, ¿no? Desde pequeña yo recuerdo irme a la cama y a mí siempre me ha costado mucho dormirme, ¿no? Y bueno, pues de aquello que había que meterse en la cama y apagar la luz, porque decía, hay que apagar la luz, ¿no? Y entonces había que apagar la luz, y yo estaba mucho, mucho, mucho tiempo pensando, ¿no? Y estaba
pensando cosas, y yo recuerdo que pensaba cosas, yo creaba situaciones, pues con mis mismas amigas o con gente de mi familia y tal, yo me creaba mi mundo y mis situaciones, y sí es cierto que tengo facilidad para... Sí, sí soy creativa en ese sentido, sí que lo soy. No me engañaba. No, no, sí que lo soy, lo cual no quiere decir que sea... fantasiosa tampoco ni nada, porque como os decía antes, siempre intento que sean lo más veraz posible, ¿no? Si yo pongo que hay un roble ahí, pues procuro que en el sitio donde lo estoy diciendo haya robles, porque, no sé, pues es una manera de hacerlo un poco más real, ¿no? Más, pero bueno, sí, sí que soy, bueno, sí, un poco Antoñita la Fantástica, sí, o igual, ¿no? Pero puede ser. Un pequeño paralelismo que he visto que creo que tenemos es que has dicho que cuando ya has un poco criado a tus hijos, que has visto tal, que has tenido tiempo, y digo, está diciendo absolutamente lo que claro. Yo digo. Y luego, pues eso, el tener esa habitación propia que decía Virginia Woolf, sí. El decir... Este espacio, ahora que ya he cumplido, mis hijos ya sí. Hacen su vida y ahora es mi momento de crear. Claro, es que es muy importante. Creo que en eso me identifico totalmente claro. Contigo. Es que eso es muy importante, porque escribir es lo que hablaba antes, lleva muchísimo tiempo. Sí. Es un trabajo que, claro, yo... La gente se lee el libro y te dice, ¿para cuándo el próximo? Y claro, a mí me encantaría que el próximo estuviese mañana en la calle, ¿no? A mí y a Regina, pues seguramente lo mismo, a Javier, que está ahí también, ¿no? Pero escribir un libro no es algo que tú te sientes y lo hagas en dos minutos. Lleva mucho trabajo y lo primero, la labor de investigación que te puede llevar, aunque sean libros sencillos como son los míos, que yo no pretendo darle a nadie lecciones de literatura, ni muchísimo menos, porque son historias sencillas que se leen fácilmente, que yo creo que es, pues la gracia que realmente yo creo que tienen es eso, que son historias que tengo la facilidad, afortunadamente, de provocar ese enganche que necesita el lector desde el principio. También el provocar, el hacer que la gente empatice enseguida con los personajes, se sienta identificado de alguna manera o enseguida se suba al carro de alguno, ¿no?, y vaya con él. Eso es cierto, que yo creo que, bueno, pues es... igual algo que tenemos que tener o que es necesario para hacerlo. Pero son muchas las horas que hay que echar y es más, una vez que un libro está terminado no es decir esto ya está. Una vez que un libro está terminado también tienes muchas horas detrás porque los libros se leen, se releen y se vuelven a leer un montón de veces para corregir, para cambiar y para añadir, para quitar, para hacer cantidad de cosas con ellos. Jugamos mucho con lo que es el texto durante el tiempo, es cierto. Y para eso se necesita mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo. Entonces yo sí que recuerdo, por ejemplo, cuando he escrito Aromas, pues tenías el tiempo limitado, lo mismo que cuando escribí Te di mi palabra, pues que lo hacías o cuando estabas de vacaciones o los fines de semana, pero por lo que os digo, porque mis hijos ya eran mayores y no necesitaban de mí, porque, bueno, pues sí, les podías hacer la comida, la cena, lavar la ropa, lo que sea, como hacemos todas, pero ya son mayores, ya no es esa atención que necesita un niño pequeño que tienes que estar, digamos, las 24 horas pendiente de ellos, ¿no? Y entonces tienes la posibilidad de hacerlo. Yo creo que, hombre, quien se dedique a escribir y tenga niños pequeños, que los hay, evidentemente, que hay gente, bueno, pues lo harán porque igual tengan a alguien también que les ayude, pero tú necesitas un tiempo, un espacio y unas horas para poder hacerlo. Y en mi caso, yo no soy una persona que necesite de un silencio absoluto ni de una concentración muy, no sé, muy cerrada, ¿no? Yo puedo escribir en la sala de mi casa, por deciros de alguna manera, es más, no me gusta tener, yo no tengo un despacho como tal y tengo posibilidad de tenerlo, porque yo estoy sola en mi casa y puedo tenerlo perfectamente. Sin embargo, lo hago siempre en el salón de mi casa, o sea, yo estoy en el salón de mi casa, me pongo la música y además tampoco es que esté baja precisamente, la pongo alta, que yo luego, bueno, pues como que no la escuchas, pero yo necesito sentir la compañía, digamos, ¿no? No me importa ir a una terraza y ponerme a escribir en una terraza, yo, bueno, pues cada uno tiene sus manías, ¿no? Me gusta escribir por la tarde, no me gusta escribir por la noche también, mi hora es después de comer, ya no me importa si tengo que estar hasta las 11 de la noche, pero por la mañana, por ejemplo, no me gusta hacerlo y muchas veces que igual te despiertas por la noche y no puedes dormir y dices, pues voy a escribir, pues no, a mí no se me ocurre, puedo ponerme a leer, pero a escribir no, o sea, yo creo que son manías de cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que se necesita tiempo
y ahora es mi momento, ¿no?, que decía el otro. Entonces, bueno, pues sí, ahora vamos a seguir con otro. ¿Alguna pregunta? No sé si me he dejado algo, seguramente me habré dejado algo, porque como a veces me pongo a hablar así un poco, pero bueno, mayormente yo creo que os he dicho, igual no os he dicho realmente de qué trata el libro para el que no lo sepa, pero es la historia, como os decía antes, de una mujer que se llama Inés, que es muy mayor y que recibe la visita, más que visita ya es la estancia que va a realizar su sobrina, que viene de París, una sobrina nieta que se llama Julieta. Cuando llega a ella a Santander y va a casa de su tía, se la encuentra moribunda en la cama junto a un hombre que no sabe quién es. Entonces, cuando está en el hospital y recobra el conocimiento, Julieta le pregunta a su tía que quién era ese hombre, que no le conoce, que si le había hecho daño, que por favor le diga quién es esa persona. Entonces Inés la dice que le gustaría tener un tiempo, que a ver si tiene la posibilidad de tener un tiempo, que ella se siente, que la escuche, que tiene que contarle muchas cosas de su vida y que va a descubrir realmente quién ha sido Inés, porque realmente ella siempre pensó también, Julieta, que su tía escondía algo, ¿no?, porque era una mujer muy hermosa, la veía con fuerza, la veía valiente y no se explicaba cómo una mujer así pues había pasado por la vida como de puntillas, ¿no? Ya tenía la sensación como que su tía, no sé, pues la conocía así, sabía que había dado clase, que había sido maestra, pero luego que se había quedado como estancada en la pensión que tenían y que se había quedado allí. Y ella siempre pensó que esa no era realmente la vida de su tía, que su tía tenía que tener otra historia. Entonces, Inés, con las fuerzas que la quedan y las ganas de contarle la historia a su sobrina, pues consigue contársela toda y explicársela. Y eso es realmente de lo que habla el libro, de la historia y la vida de Inés, la protagonista de esta novela. ¿Alguna cosa? Es una pena que la mitad habrá leído ya el libro, sí. La otra mitad no, pero no podemos destripar el libro. Porque... Bueno, destriparle no, pero bueno, yo mayormente, claro, os digo eso, ¿no?, porque... Hay que guardar un poquito el... Sí, porque si cuento más, lo mismo le vamos ahí dando demasiadas pistas, ¿no? Aunque yo creo que, bueno, es cierto que a medida que va avanzando el libro tiene muchas cosas, no solamente el hecho... de lo que yo ahora he explicado, sino que dentro de esa vida está también la vida de otros personajes que se mezclan con ella, que se junta, que conoce a lo largo de toda su vida y bueno, pues de alguna forma vamos creando. De las tres novelas que tienes, ¿alguna es, digamos, te ha tocado más la fibra o así o por igual? Uf, como los hijos. Sí. Bueno, a ver, cada una yo creo que tiene su parte especial. Por ejemplo, para mí, Aromas es muy especial porque es lo primero que yo hice y porque era ese homenaje que yo le hacía a mis compañeras, ¿no? Y porque era un poco enseñar lo que era el mundo del tabaco, donde yo he trabajado y además es que lo he hecho con mucho cariño siempre. Yo he sido una persona que ha ido súper feliz a trabajar, yo creo que he sido... muy afortunada de trabajar donde lo he hecho. Y entonces era un poco el reconocimiento a mis compañeras y a mi ciudad. Entonces, pues estoy... Siempre tengo ahí, no sé, ¿no? Y encima fue el primero y bueno, no sé. Te di mi palabra, me pasa lo mismo. Te di mi palabra, también le tengo mucho cariño porque pude de alguna manera... contarle a mucha gente, que seguramente a ti te habrá pasado también, lo que realmente era una ama de cría, porque había mucha gente que, aunque no lo parezca, no sabe lo que es o no sabía lo que era una ama de cría, y entonces el contarlo pues ha sido también muy bonito. Y luego es con la novela que llegué realmente a Plaza y Janés, ¿no? Y luego esta novela es especial para mí porque me ha costado mucho terminarla. Y bueno, pues porque se la dedico a mi marido simplemente, solo por eso, pero la tengo también mucho cariño, porque además veo que está gustando mucho, que la gente te dice, pues es de las tres la que más me gusta, pero mucha gente te lo dice, otra gente te dice, no, a mí me gusta más esta, más la otra, realmente no sabes, pero yo creo que sí es cierto que de alguna manera se ha notado la progresión en mis tres novelas, porque hasta yo misma lo noto, ¿no? Eres más capaz
de gestionar algunas cosas, de resolver algunas cosas a medida que vas escribiendo, y eso también se nota. Y entonces, bueno, pues yo creo que todas, no es como eso, ¿no? Que no me corten ningún dedo, que todos me duelen, ¿no? Claro, pues es que, Conchi, no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa, que a veces cuando vas a las librerías y ves los cientos y cientos de títulos de nuevas novelas que salen cada día, te da como un poco de vértigo, porque la dificultad que tiene el crear una historia, tejer una historia, que tú puedas conquistar la atención de alguien, que alguien pueda recomendarla, leerla y recomendarla, porque es que hay tantísimos títulos en el mercado, que es algo... Y luego, además, Regina, a ver, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque tú sabes lo que me estás diciendo, porque igual la gente que lo ve desde fuera y que no sabe lo que es realmente meterse en este mundo puede pensar que todo el mundo puede escribir una novela. Pero no es cierto, no todo el mundo puede escribir una novela, o sí. Igual sí todo el mundo puede escribir una novela, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de mostrar al resto de la gente qué es lo que ella ha escrito. Lo que Regina dice es cierto, y sobre todo para nosotros es muy complicado. Es muy complicado porque detrás de todos esos títulos que ella dice hay una labor de marketing súper importante que las grandes editoriales llevan a cabo, pero que las llevan con los grandes escritores, que son aquellos que ellos mismos han colocado en esa posición, porque no nos podemos olvidar también de eso. El que está arriba de todo, desde luego que está porque lo merece, y porque lo vale, y porque desde luego que tiene algo que engancha y que lo vale. Pero también hay otros, yo no quiero echar por tierra a nadie, pero es que hay otras personas que ni ellos mismos escriben sus libros, y sin embargo te les puedes encontrar en una librería según entras, y la verdad es que te duele el alma, porque que tú entres en una librería y te encuentres, y no es por nada, el libro de la Belén Esteban o de cualquier otro de este pelo, y veas el de Regina, el mío o el de cualquier otro compañero que conocemos, que esté metido en una esquina, en un cajón, y que tengas que preguntar por él, porque si no preguntas por él no le va a coger nadie. Y sin embargo ves aquel y dices, pues si es que, a ver, si es que no lo ha escrito ella, pero vende. Entonces, como su nombre vende y su imagen vende, pues es el que tiene que estar demostrado. Pero nosotros necesitamos, y es que además es muy necesario que los libreros fuesen capaces de entender que para nosotros es muy importante estar en la primera fila y que se nos vea. Yo sé que somos muchos, yo hablo de los escritores a nivel local, de los nuestros, de los de Cantabria, de nuestras librerías. Es muy triste, de verdad os lo digo. Yo el otro día, en Navidades, pues me fui un poco por las librerías de Santander, ¿no? Yo en el Corte Inglés no tengo ningún problema porque afortunadamente me han tratado siempre, nos tratan a todos de maravilla, y entonces no tenemos problema. En las librerías pequeñas tampoco tenemos problema, porque el librero de un pueblo, de un barrio tal, sabe qué es lo que la gente quiere, pero en las librerías grandes, que es donde realmente la gente compra los libros, hombre, que yo entre y en una librería de primera mano de Santander y mi libro no esté, cuando es, y no es por nada, el más vendido de Cantabria en este momento, pues hombre, la verdad que te molesta un poco, de verdad. O sea, porque es así, y nos pasa, y nos pasa a todos, y yo creo que deberíamos un poco de ayudarnos, de decir, bueno, pues ¿qué más da? Si es que ellos, además, si se trata de dinero, ellos ganan lo mismo vendiendo un libro nuestro que vendiendo uno de Pérez Reverte, exactamente lo mismo. Pues oye, por lo menos ponernos allí donde se nos vea y ayudarnos un poco, que no nos vamos a hacer ricos, porque además es que yo particularmente, y creo que ella tampoco, Javier, que está aquí, nosotros no escribimos para hacernos ricos, es que no escribimos ni para vivir tan siquiera de esto, porque no llegamos a eso, o sea, no hay posibilidad de hacerlo. Lo hacemos porque de alguna manera tienes algo que contar, te gusta contar una historia, te gusta tener un contacto con la gente, pues dejar que tu mente se vea reflejada en unas letras y que alguien sea capaz de disfrutar con lo que tú has escrito, ¿no?
Y yo creo que eso es algo, es una tarea complicada, pero que tenemos que ir reivindicando poco a poco. Sí, la verdad es que en ese sentido el corte inglés... Sí, la verdad es que con nosotros se portan muy bien. Sí, sí. Bueno, pues si no queréis preguntarme nada... ¿Queréis hacer alguna pregunta, Conchi? Algo que quiera preguntarme alguien del libro o alguna curiosidad que tenga, no, no lo sé. Algo que... Sí. Por ejemplo, mi madre ha tenido maestras, mi padre tuvo maestros, porque entonces había esa diferencia de las niñas en un sitio y los niños en otro. ¿Por qué elegiste elegir para hacer tu sí, novela, una maestra? Contar la historia de una maestra. Sí. Sí. Y bueno, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, otra... ¿Cómo qué en esa época? Es que tú misma te estás contestando, o sea, yo antes es lo que decía, que escribo de mujeres de mi tierra y del mismo estilo costumbrista. Lo hice de una maestra porque eran unos personajes que lo tenían muy complicado para ejercer su profesión y sobre todo en un pueblo. Y además yo considero que eran figuras muy importantes, porque eran de alguna manera las que les traían un poquitín de vida a los niños en aquel momento a los pueblos, porque venían de otros sitios, no era normal que la maestra fuese del mismo pueblo, venía de otro lugar, es más, por ejemplo esta era de Santander y fue a Mogrovejo, pero lógico era también que fuese de Cádiz y la hiciesen venir a un pueblo aquí, por ejemplo, porque también se daba ese caso, ¿no? Eran de todo, de cualquier lugar de España, y eran las que aportaban pues eso, un poco de savia nueva, de enseñarles otras cosas y además, por lo que os digo, sobre todo por mostrar las dificultades que tenían las mujeres en aquel entonces para ejercer una profesión como era la del magisterio, que no tenía nada que ver con el ejercicio de los hombres como maestros. Ellos no tenían esta serie de normas que yo antes os he dicho. Entonces yo lo que quería era dar a conocer eso, las dificultades que ellos que ellas tenían por el hecho de ser mujeres. Por eso escogí una maestra. Voy a hacer una matización. Ahora mismo yo me estoy documentando en temas también de, bueno, de educación, principios del siglo XIX, sobre el 1800, que no ha pasado tanto tiempo. Las niñas no iban a la escuela, las niñas no se las enseñaba nada. Las primeras escuelas que se crearon a raíz ya un poquito de venir la influencia de la Ilustración de Francia, fue con escuelas para enseñar a las niñas a coser, no ni a leer, ni a escribir, ni nada, a coser. Y si algún padre tenía interés en que su hija quisiese aprender a leer, podía pedirlo a quien le enseñase la costura para que le enseñasen un poquito a leer el catecismo. A ese nivel nos movíamos. Claro. O sea, las niñas se las enseñaba a coser o tareas que le aportasen algo para claro, llevar un hogar, pero en ningún momento a leer ni a escribir. Sin embargo, ya si lo pedías como un extra, pues ya le enseñaban unas nociones básicas para leer pues un breviario o para sí, leer temas religiosos. Si me permite, ahora que ha dicho usted eso, creo que es importante, al hilo de lo que dice, saber que, como todos saben, la primera Constitución española de 1812, las Cortes de Cádiz, hubo un primer intento de hacer una ley de educación y no siguió adelante. La historia de España en todo ese proceso son idas y venidas de diferentes cuestiones, y hasta 1857 no es cuando tenemos la primera ley de educación en España, que es la ley de instrucción pública del ministro Claudio Moyano, de Moderado.
es a partir de ahí, que eso además, si alguien tiene interés, es que a más despacio, pues se puede ver, ahora todo el mundo se puede documentar rápido, lo que dice la ley Moyano, que es cuando establece por primera vez las escuelas de niños y de niñas. La diferencia en cuanto a cómo se educan las niñas y los niños es muy grande. Establece unas diferencias que van muy unidas, por otra parte, a lo que era el país en aquel momento, a lo que supuso todo lo que era la factura, la influencia de la Iglesia Católica también en aquel momento y la política del momento. Con lo cual hay que tener en cuenta que desde ahí, desde la ley de 1857, que es la primera ley de educación en España, tengo que decirles que la segunda ley de educación no lo es hasta 1970. Casi nada, ¿eh? Es muy importante saber esos decalajes y procesos, y luego pues sabemos perfectamente que si después tenemos que esperar a la primera república para poder votar, tenemos que ir viendo, eso ha influido mucho, porque por ejemplo hasta 1910 no ingresa la primera mujer española en la universidad, y algunos de ustedes seguro que por la figura de Concepción Arenal, y ustedes saben que intentó estudiar derecho y tuvo que ir vestida de hombre a la universidad para poder estudiar. Entonces, pero hasta 1910 no entró la primera en nuestro país, ¿no? Entonces, efectivamente, no es más que consecuencia. Yo aprovecho, porque ahora cuando decía, ¿de quién iba a escribir en esos años? Pues mira, había que escribir sobre las enfermeras, pero las que nunca no he escrito nada. Lo digo por simple. Pero parece que ya, Conchi, porque es muy curioso siempre, a mí, yo soy historiadora de las enfermeras, pero es muy curioso siempre, y a mí me llama mucho la atención, estudiando la carrera de historia, pues hay un momento que escriben sobre el trabajo de las mujeres en la España contemporánea. Yo con mucha ilusión creí que por fin alguien se iba a acordar. Y veo que hablo de las maestras, las mujeres en la fábrica, los próximos nosotros. Claro, que no existimos. Es una cosa verdaderamente alucinante. Y cuando Conchi, que ahora de Carlos está hablando, pero es que en muchos momentos en donde ha situado más o menos en ciertos momentos, ahí está la escuela de la Casa de San Juan de Silla, que se creó en 1929 y que hemos sido siempre de las primeras de este país, en este momento la más antigua con Curruja de Madrid, y las enfermeras que estuvieron en todas las partes de España dirigiendo y enseñando. Entonces, es muy curioso, porque las enfermeras estábamos ahí y estábamos en todos los sitios, y sin embargo, pues no han dicho cosas que son otros. La verdad es que cuando tomas conciencia de lo poco a poco que las mujeres hemos tenido que ir arañando, claro, poco a poco, porque muchas de nuestras abuelas ni siquiera pudieron aprender a leer, no, claro, y aprendían a firmar porque les daba vergüenza que supiesen que no sabían escribir. Entonces, yo creo que cuando tomas conciencia de todas esas cosas es cuando te das cuenta de la importancia de ir ganando poco a poco derechos para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras nietas y para que seamos todos de verdad seres humanos en igualdad. Claro que sí. Eso es muy importante, pues sí. Así que todo esto ayuda. Sí. Lo que realmente es poner en valor, visibilizar, sí, ese trabajo, cada una en sus obras, de lo que han supuesto esas mujeres invisibles, pero que son las que realmente han construido. Sabemos muchas veces las familias que sí, han estado ahí. Es que siempre donde ha habido, en las familias donde había un hombre trabajando, siempre había una mujer al lado trabajando. Hombre, por supuesto. Entonces, el valor del hombre se veía, claro, y el de la mujer no se veía, pero lo hemos visto en nuestras, claro, casas. Efectivamente. Así es. Es que no tenemos que ir a ningún sitio. No. Pues nada. Pues entonces dejamos que, sí, Conchi siga dando visibilidad a la, por mujer. Por supuesto, no os quepa ninguna duda. Yo por mi parte también seguiría haciendo, sí, lo, claro, mismo. Claro que sí. O sea, es que es la única manera de hacerlo para que se vea. O sea, y no sé si hay alguna pregunta más aquí de las jóvenes lectoras. Conchi. Aquí tienes a Albañón, a la Luz Carral, que quería, además, bueno, pues, además compartir contigo, bueno, pues acerca de, no solamente de Día de la Conciliación, sino del resto de las novelas,
Y bueno, estaba comentando antes de empezar la presentación que bueno, pues ella asesora mucha documentación también, ¿verdad? Y incluso imágenes, tiene también documentación gráfica y quería compartir contigo, ¿verdad? La renovera. Hombre, la renovera. Es que su madre la renovera. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Otros personajes, fíjate, maravillosos trabajadores, vamos, hasta no poder más lo que han tenido que luchar, no solamente el venderlo, sino el hacerlo y el llevarlo, ¿eh? Tela marinera, la verdad que sí, que esos son, vamos, yo te di mi palabra, hablo poquito, pero sí que es verdad que hablo un poco de ellas, porque creo que también forman una parte muy importante de nuestra cultura. Sobre todo de nuestra cultura, ¿no? Una maravilla. Contar con gente así, además. ¿Y el miedo que pasaba? Hombre, claro. Porque, claro, se encontraban a los que lo quitaban. Sí, claro. No, y más por aquí, por todos estos montes, caminar. Y cómo el cura la pesaba. Hombre. Sí. La verdad es que la historia de las mujeres... Porque siempre conocemos además la historia de esas mujeres que han tenido algo, pues hablaba Marilu de Concepción Arenal o de Clara Campoamor o de mujeres que son muy, muy significativas y que realmente han hecho mucho también por el resto de las mujeres, ¿no? Porque también es cierto. Pero yo creo que la labor de las mujeres a lo largo de los siglos ha sido de todas las mujeres. Yo siempre digo que allí donde haya una mujer hay una fuerza suficiente para tirar con lo que haga falta. Y es por lo menos es lo que yo siento y lo que yo veo, ¿no? A la gente que tienes al lado, pero lo hemos visto con nuestras abuelas, con nuestras madres, lo que conocemos de nuestros bisabuelos, lo que conocemos a lo largo de la historia y lo que por desgracia todavía pasa hoy, porque a otros niveles, desgraciadamente, voy a decir una cosa que igual es dura, pero cuando dentro de una pareja el que falta es él, ella siempre es capaz de salir adelante con lo que sea. Él no digo que no lo sea. Hoy ya es más fácil para todos. Más fácil para todos. Pero sí es cierto que en otros tiempos lo que él buscaba siempre era la compañía de otra que fuese y tirara otra vez del carro, ¿no? Entonces, ¿algo está claro o no? Súper claro, que somos siempre las que llevamos las riendas. Y sobre todo en una tierra como la nuestra, que es un matriarcado, porque lo ha sido siempre y yo vamos, siempre tengo el recuerdo de cuando hice el discurso del Día de Cantabria, ¿no? Que yo decía que esas mujeres que estaban como arrinconadas y tras los fogones, pero realmente son las que han llevado las riendas de la casa y las que en un momento determinado podía parecer que eran ellos los que decían hacemos, no deshacemos, vamos o venimos, pero realmente todas sabemos que no es así. Les hemos dejado que se lo creyera. Imagínate matemáticas, pero ¿quién ha llevado la economía? Por supuesto, las mujeres. Sí. Bueno, yo creo que ya nos hemos empoderado un poco, ¿no? No se puede decir que no, pero es lo que tenemos que hacer, empoderarnos y saber que somos capaces y sobre todo conocer, yo creo que es muy importante conocer lo que han pasado todas esas mujeres, que lo tengamos muy presente, que seamos capaces de transmitirlo y que consigamos llegar, por lo menos, a la igualdad, pero que no sea solamente una palabra o un cartel que veamos y que sea bonito, sino que realmente seamos iguales y consigamos ser iguales, ¿no? Y nada más, ha sido un auténtico placer. Si tenéis alguna pregunta más, yo encantada. Y si no, pues ya no quiero robaros más tiempo. Es un placer, de verdad, estar aquí. Espero volver con mi próxima novela o con lo que queráis, o si en un momento determinado queréis que tengamos una conversación, una vez leídas cualquiera de las novelas o lo que sea, yo estoy a disposición de todo el mundo porque estoy encantada de hacerlo y porque creo que es lo más bonito que tiene escribir un libro, es poder compartir con los lectores estos ratos, estos momentos, que te transmitan, que te cuenten, que te digan lo bueno y lo malo, si les ha gustado o no, porque de todo ello nosotras sacamos conclusiones y seguramente, bueno, digo nosotras porque estamos aquí las dos, ¿no? Si no diría nosotres, que queda muy bonito ahora. Pero yo creo que es lo más bonito de todo el tener este contacto y el saber qué habéis sentido cuando nosotros
os hemos puesto delante una historia como esta o como cualquiera de las que escribimos, que las escribimos con el corazón, con las ganas, y que yo creo que además cuando lo leéis, yo creo que se nota cuando uno escribe con ganas y con el corazón y le pone sentimiento, porque de alguna manera conseguimos transmitirlo y que empaticéis con nuestros personajes y os quedéis con ellos y se os quede siempre algo de ellos en el corazón. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde tan fría y que tengamos mucha suerte.